invitaron a participar en una muestra colectiva, que fue todo un desafío porque normalmente los proyectos que tengo de obra tardan algunos años, el proceso de, por ahí de creación de la obra tarda algunos años, y esto fue al revés. En vez de tener un proyecto armado o pensado, empecé a trabajar sobre imágenes de distintos viajes que hice, y de alguna manera fui tomando estas imágenes y trabajándolas en formas de dípticos no consecutivos, sino uno arriba del otro, que me iban desarrollando una especie de lenguaje que no estaba acostumbrado a tratar, ¿no? Las imágenes están compuestas normalmente por algunos paisajes y situaciones diversas. Hay una gran digamos, escala cromática y de luz en las fotos. Y de alguna manera empecé a trabajar con estas imágenes, más o menos fueron 3 meses de edición, y logré llegar a este concepto en donde de alguna manera yo, el núcleo de toda esta situación era la mirada, ¿no? La mirada acerca de los distintos lugares. Cómo uno a veces, sin trabajar en una cuestión de serie o de concepto, puede ir nucleando imágenes que vayan dialogando una con otra y al mismo tiempo con el resto de las demás imágenes. Obviamente la obra en general todavía no está como cerrada. Es una serie que pienso seguir trabajando. Colaboraron en esta curaduría el artista Gabriel Balanzi, que siempre me apoyo en él para estas cuestiones de desarrollo de obra, y con el texto de José Luis Tuñón, un artista de acá, de Comodoro Rivadavia, que me ayudó a, de alguna manera, ponerle un poco el nombre a esta muestra. La muestra se llama El anonimato de la luz y me pareció muy interesante el título porque dialoga un poco con lo que es las distintas contraposiciones de las obras, ¿no? Pero bueno, eso siempre digo, queda a merced del espectador. Por ahí a mí me cuesta mucho hablar de la obra. Me interesa mucho más dialogar con las personas que vienen a ver la obra. Y en ese diálogo empiezan a salir ideas y empiezan a salir por ahí conceptos que uno, cuando la va trabajando, no las descubre. Es muy importante el aporte de la gente que puede venir a ver tanto esta muestra como las otras muestras que acompañan. Yo creo que 30 fotogramas es un desafío muy grande por parte de la producción de acá del Centro Cultural, Mariano, Irina, Majo, la directora, ya que es una actividad de un mes, que es un tiempo importante, que se dedica exclusivamente a la fotografía. Se incorpora también el tema del arte. Pocos lugares hacen este tipo de producción acá en la Patagonia, y el nivel que tiene, me sorprende el nivel que tiene, porque van incorporando nuevos artistas año tras año. Y no solamente se trata de una exposición, se trata de tener la oportunidad de dialogar con el artista, tener la oportunidad de ver videoarte, tener la oportunidad de participar de distintos talleres o workshop, como se llame. La verdad que es algo que habría que apoyar mucho. Desde ya los felicito y agradezco la oportunidad que me dan para poder desarrollar y mostrar la obra aquí en el Centro Cultural.